Amigos televidentes, estamos hoy desde el Centro Nacional de Radioterapia Nora Astorga del Ministerio de Salud. Nos acompaña el doctor Alfredo Borges, director de este importante centro. Muchas gracias, doctor, por atendernos. Bienvenido. Y darnos la bienvenida a conocer el acelerador lineal y el búnker, como se le llama, en donde está instalado. ¿Qué es ese edificio que vemos ahí? Tal vez nos puede explicarlo. Este es un edificio que se construyó prácticamente hace 2 años dentro del proyecto de la adquisición del acelerador lineal. Es un edificio que tiene un costo de 3 millones y medio de dólares, que es financiado con los fondos del Tesoro Nacional. ¿En qué consiste este edificio? Este edificio tiene un área, cumple todas las características. Tiene un área de espera, tiene un área de recepción de pacientes, tiene un área de planificación de tratamiento de lo físico, tiene un consultorio, áreas de docencia también, y fundamentalmente, que es el meollo del edificio, el búnker, donde se almacena o donde está instalado el acelerador lineal. Se aprovechó en esta construcción, porque dado que estas construcciones, estas infraestructuras son muy complejas y no se pueden construir una después de otra, se aprovechó estratégicamente para construir un búnker gemelo. ¿Qué significa esto? Que construimos dos búnkers a la vez, idénticos, igualitos, de las mismas características de seguridad y protección radiológica, para instalar primero un equipo y en el futuro, cuando ya podamos adquirir otro equipo y hayamos alcanzado las capacidades tecnológicas y prácticas de los muchachos, de todo el personal del centro, adquirir el otro equipo e instalarlo. Ya estamos dando pasos adelante. Vamos a ir ahora a conocer dentro del búnker. Este es el edificio en donde está el acelerador lineal. Ellos son pacientes nuestros. Ya han sido contados aquí, pero uno de los beneficiados prácticamente de entrada. Estamos utilizando un equipo de alta tecnología. Ya vamos a empezar a ver eso. Entonces, de la sala de espera. Esta es el área de física, donde están el personal físico especializado planificando a los pacientes. Todo este es un sistema, una batería de computadora, en donde hay diferentes sistemas. Buenos días. Aquí trabajan físicos y médicos especialistas, en donde se hace el proceso de planeación del tratamiento. Entonces ustedes ven al médico que está con una imagen, donde hay un tumor y lo está modificando, lo está contorneando, determinando el volumen del tumor, determinando también las áreas que no son tumorales, y eso después se lo pasa al físico, y el físico se encarga entonces de hacer todas las coordenadas y la planificación de la radiación en sí, de lo que va a recibir. ¿Qué cantidad, qué profundidad y eso? Y con el médico y el físico. Es un proceso no sencillo, que lleva su tiempito. Puede llevar desde pocas horas a muchas horas, o incluso hasta varios días planificando un paciente. Luego, todo el sistema de planificación es enviado al cuarto de control. El cuarto de control, donde ya se tiene la información vía red de todo el paciente, todos los que planificaron aquí al lado, en el área física, y ya el técnico pasa a Ignacio. El técnico nuestro agarra el paciente y ya verifica que él está aquí, con todos sus datos, que es el paciente correcto, que es la ubicación correcta, que es el tumor correcto, para estar seguro de lo que es. Y luego abrir el expediente ahí en el sistema para verificar que todos los datos del paciente sean los correctos. Y miramos los días de tratamiento.
Lo negro está tratado, lo verde está por tratarse y los azules lo que le falta todavía tratar. Una vez que ya ellos verifican, llaman al paciente que está en la sala de espera, lo pasan al equipo. Entonces acá le decimos tratar al equipo, nos muestra los campos de tratamiento a tratar, lo seleccionamos y esto envía datos acá a la otra computadora. Ahorita ya está enviando datos al equipo. Al equipo, sí. Entonces el equipo está configurado. Está configurado para ese paciente. Así es. Este búnker tiene paredes que se llaman paredes primarias y paredes secundarias. Las primarias son 7 del acelerador. El acelerador hace este giro en esta dirección. Entonces, en este lado, en todo este sector de pared, haciendo un anillo, hay toda una barrera primaria que tiene aproximadamente casi 3 metros de grosor. Luego que desaparece el anillo, más adelante, todo el resto, se llaman barreras secundarias, que también tienen 2 metros de grosor. No por ser secundaria, no son rejas. Entonces, el equipo, este es un equipo de, yo voy a explicar la parte, un equipo que costó 3.2 millones de dólares. Es un equipo de alta tecnología que permite hacer las técnicas más modernas de la radioterapia. Muy complejo, bastante completo también, único en la región. Los que nos instalaron el equipo nos dijeron que este es el máximo equipo que hay en toda la región centroamericana. Podemos hacer con ella radioterapia conformal, radioterapia de intensidad modulada, radioterapia guiada por imágenes. También se pueden hacer radiocirugía, pero son técnicas que van a ir implementando en la medida que vayamos adquiriendo la experiencia y sobre todo las capacidades. El personal ya está entrenado, se ha capacitado, pero se necesita una curva de aprendizaje y una curva de posicionamiento de esta tecnología para que se pueda emplear. Desde que fue inaugurado hasta el día de hoy, ¿cuántos pacientes han sido atendidos? Llevamos 21 pacientes. 21 pacientes. Sobre todo unos niños, vi que tenemos 5 niños que tienen diferentes localizaciones tumorales. Hay tumores en los niños de enfermedad de Hawking, enfermedad del sistema nervioso central, fundamentalmente, y hay uno con un tumor renal. Y tenemos pacientes adultos, mujeres fundamentalmente con cáncer de cuello uterino, tenemos pacientes con hombres y mujeres con cáncer de recto, y pacientes masculinos con cáncer de próstata. Esos son prácticamente los 21 pacientes que tenemos en este momento. La programación me imagino que va a crecer ahora para aprovechar este aparato tan tecnológico. Sí, este es un equipo que tiene una capacidad máxima de atender 60 pacientes por día. 60 es su máxima capacidad. Puede atender 60 dividido en dos turnos, 30 por la mañana y 30 por la tarde. En este momento estamos llegando, andamos por los 21 pacientes, pretendemos llegar a alcanzar la máxima capacidad de atención diaria. Y lo importante es que ya tenemos técnicos bien preparados, ¿verdad? Entrenados. Ustedes pueden ver la mesa, ¿cómo le llaman ustedes a eso? Sí, mesa de tratamiento. Aquí es donde ubicamos al paciente, dependiendo de cómo viene su lado, el paciente se va a contar con sus accesorios. Estos están predefinidos desde el momento de simulación. Ubicamos al paciente lo más cotidiano, lo más normal, con la cabecita por acá y los pies hacia acá. Lo ubicamos a una posición que es donde coincide en este codo de láser. Ahí podemos decir que es el centro de radiación. Y como decía el doctor, el equipo gira 360 grados. Ya se lo voy a mostrar en un momento. Lo que podemos observar ahorita es el juego de multiláminas. Este equipo posee varias laminitas de un grosor determinado que en conjunto forman un campo de radiación. De acuerdo a cómo esté planificado el tratamiento, estas laminitas adoptan una forma, como ustedes pueden ver. Esta es una presentación de qué movimientos puede hacer ese juego de multiláminas. Ahora, hace una idea de que un tumor no tiene una forma predefinida, no es cuadrado, no es redondo. Un tumor es aleatorio.
puede tener diferentes formas. Entonces, las laminitas nos ayudan a adoptar la forma del tumor en el paciente, ¿ok? Entonces, ahora le voy a mostrar cómo se mueve un poquito el equipo y cómo está conformado. Entonces, el equipo puede durar 360 grados. 180 hacia un lado y 180 grados hacia el otro. Al igual que puede rotar también, nosotros llamamos a esta parte del equipo coronador. Esto rota también. Entonces aquí podemos de cierta manera atacar al tumor o tratar al tumor en diferentes posiciones. Dependiendo de cómo está ubicado el tumor, así podemos atacarlo o tratarlo. Como decía el doctor, este equipo es el más moderno que tenemos en la consulta clínica. Es tan moderno que podemos tomar imágenes al paciente estando ya aquí acostado. Tiene un sistema que se conoce como COMICT, el cual está compuesto por este tubo de rayos X y ese panel donde es donde capta las imágenes. Ubicamos al paciente, extendemos el tubo de rayos X, igual extendemos el panel y tomamos imágenes en vivo del tumor, o sea, de la lesión, para compararlo con el proceso de simulación que se hizo previamente. O sea, aquí vamos a extender el panel. Cuando los dos equipos están extendidos, ahí estamos aptos para tomar las imágenes, como les decía. Estas imágenes que se toman aquí en vivo, ya toma el paciente, en la máquina se comparan con las imágenes en simulación para hacerlas coincidir. Hacer un match, lo que nosotros decimos acá, hacer un match. Si coinciden perfectamente, estamos seguros que estamos tratando la región afectada o la lesión en sí. Si no llegara a coincidir, el equipo también puede moverse a esas. Puede moverse para encontrar la lesión. Esta camilla cuenta con varios movimientos. Ya vieron que podemos subir y bajar, también consta de movimientos laterales, se puede mover hacia la derecha, hacia la izquierda. Podemos moverla longitudinalmente dependiendo de las necesidades que requeramos. Y en algunos tratamientos es necesario cortar la camilla y se puede cortar también. Esto está conforme a cómo se aborda el tumor, cómo los físicos planean el tratamiento. Extraordinario. Así es. Nicaragua cuenta con un buen equipo. Y al servicio de todo. Y sobre todo gratis, ¿verdad? Que es para el servicio de los nicaragüenses. Decía que este equipo es tecnología de punta que tenemos en Centroamérica. Así es. Último que hay. ¿Es de fabricación? Es inglesa. Ah, es inglés. Inglés. La marca Electa es inglesa. ¿Qué otras especificaciones podría darnos, explicaciones a los estimables televidentes que quieren saber o que querían saber todo de cómo era el acelerador lineal? ¿Por qué se le llama acelerador lineal? Bien, acelerador lineal, vamos a entender. En sí, se llama acelerador lineal porque él acelera a partículas. Hay un cañón, que no lo podemos ver acá, es un tubo que va desde la parte de atrás del equipo, podemos mostrarlo, ¿verdad? Sí, la parte Entonces, aquí, esta es la parte de atrás, el motor, el corazón del equipo, ¿ok? Esto hace funcionar todo. Acá se generan electrones, los cuales se aceleran y recorren el cañón. Se le hizo acelerador por eso, porque se aceleran las partículas. Cuando alcanzan una velocidad estimada, ellos generan radiación. Ya chocan con un blanco y la radiación que desprenden es lo que
que beneficia al paciente, o sea, trata el tumor, mata las células cancerígenas, ¿ok? Es un equipo, como ya vieron, que consta de varias partes, no es solo el acelerador, sino la adquisición de imágenes, tanto en CT como unas imágenes planares. Posee varias energías, tenemos, acá trabajamos con rayos X y electrones. En rayos X tenemos dos energías, de 6 MeV y de 15 MeV. En electrones poseemos más, tenemos de 6 hasta 12, creo. Y así, dependiendo de las necesidades y de cómo hacer el tumor, le repito, eso va a variar por cómo aborda el médico y el físico el tratamiento, ¿ya? Ellos eligen qué tipo de energía le podemos dar al paciente y el equipo solo las entrega. No tiene fuente de energía como los equipos de cobalto, que hay una fuente de cobalto. Este equipo tiene la bondad de que lo conectamos a la energía convencional, a un toma corriente, está conectado y él agarra la energía convencional y a través de un proceso de aceleración de partículas convierte la energía en electrones y en fotones. Y entonces, a través de los fotones se dan tratamientos. Tenemos dos energías para fotones, como decía él, una de 6 y una de 15 megavoltios. Y tenemos energías para electrones, 5 energías para electrones, de 6, 12, 15, 18, 9, 15 y 18, que son mega electrones. Así que con eso es que se dan tratamientos. Él no tiene fuente, y eso es una de las grandes bondades que tenemos, porque es seguro desde el punto de vista de protección radiológica, es amigable. Si no hay, no tiene un blindaje en sí el equipo, porque no tiene una fuente encapsulada como los equipos de cobalto, que sí tienen un blindaje, que todo el tiempo están radiando y entonces se cierra y se para que no se fugue la radiación. Exacto, este no. Este, si usted apaga el equipo, se acabó la radiación, ya no hay. Ahora, la energía con la cual lo alimentan en este momento es energía normal, no tiene su propia energía solar, por ejemplo. Claro, tiene un sistema de transformación de energía, pero la energía está conectada a la energía eléctrica convencional, pero tiene un sistema de transformación de energía, del proceso de aceleración de partículas, que es un tubo con el cual hay entra la energía por una celda, esta, y hace chocar la energía en un aparatito, pues, que se hace que se distribuyan los electrones y los fotones, pasan por un tubo donde se van, digamos, acelerando esos electrones, que son los que van a llegar a producir la radiación ionizante. En lo que respecta a la lucha o el esfuerzo en contra del cáncer, el tratamiento a favor de los pacientes, hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo. Indudablemente que sí. Sobre todo desde el punto de vista cualitativo, porque ahora todo lo que pasemos aquí va a estar debidamente planificado y con técnicas modernas. Nos permite que el tumor en sí, que no, como él explicaba, no es un tumor regular, no tiene una forma. Los tumores, cuando un paciente viene, no sabemos si el tumor es redondo, si cuadrado, si tiene muchas salientes, tiene una forma muy irregular y no definida. Y con este equipo, con el sistema de planificación, lo que logramos es definir todas esas irregularidades que tiene el borde del tumor. Ese es el papel del médico, ir definiendo que el tumor esté en esta forma. Eso se traslada al físico, el físico planifica las radiaciones y lo manda toda esa información física al equipo. El equipo tiene un sistema, como se explicó, de láminas que se mezclan entre sí y reproduce el volumen del tumor en diferentes dimensiones. O sea, el tumor va, cuando va girando el equipo, van girando las laminillas, se van moviendo, se van entremezclando y va dejando pasar únicamente la radiación que se planificó en las imágenes que se tomaron y que se planificó en física. Todo eso va permitiendo que la radiación llegue únicamente en todos los ángulos del tumor, justamente en el tumor, respetando las zonas blandas. Médicamente hablando, para el tratamiento y para los médicos, le permite una curación más adecuada, más determinada para el paciente.
Sí, efectivamente, pues tiene esa ventaja de que al tratar al paciente, al tumor, muy localmente, y con energías altas, con energías muy altas se pueden tratar, da un tratamiento más efectivo. Porque con otros equipos es muy difícil manejar energías bien altas, porque no se pueden definir bien los volúmenes de tumor. Con este se pueden definir muy bien, exactamente con una variabilidad menor del 1%, un error del menos que es bastante alto, y eso permite que la curación sea efectiva, sea de un gran beneficio para el paciente. Bueno, doctor, muchas gracias. No nos vamos a atrasar más porque sabemos que hay pacientes esperando por el tratamiento de hoy. Y los estimables televidentes, espero que estén satisfechos de toda la explicación que nos han dado de este búnker, en donde está el acelerador lineal de tecnología de punta, moderno, el único en Centroamérica, dichosos nosotros los nicaragüenses ahora que lo tenemos. Gracias a Dios, y al esfuerzo del comandante, que nos ha permitido tener esta tecnología de última generación. Lleva ya en este lugar 14 sesiones. ¿Cómo se ha sentido desde entonces? Gracias a Dios, bien, con algunas molestias, pero es parte del tratamiento. ¿Cuántos años tiene usted? 34 años. Bien joven. ¿Tiene niños? Tengo dos. ¿Está luchando por esos muchachos? Por ellos estoy aquí, porque ellos me esperan, y en el nombre de Dios les iba. ¿Y cada vez que recibe tratamiento aquí, se va a Jinotega o tiene que estar en Managua? Estoy en el albergue de Berta Calderón. ¿Y qué tal la tratan en Berta Calderón y qué tal la han tratado aquí? Bien, no es médico para qué, gracias a Dios. Tranquilo. ¿Qué opina ahora que tenemos este aparato nuevo contra el cáncer? Una gran bendición para todos nosotros, para todos, hombres, mujeres, niños, ancianos. Es algo grande que Dios ha puesto aquí en este lugar para que nosotros recibamos este tratamiento y estemos sanos. Sobre todo que no le cuesta nada a los nicaragüenses. Claro que no, pagamos ni un peso. Cuénteme, doña Cintia, dicen que usted fue la primera persona que estrenó este acelerador lineal. Gracias al Señor, mire, yo fui la primera que pasé a ese aparato, ¿verdad?, que nos está sirviendo de gran utilidad a nosotros los nicaragüenses, ¿eh?, a los pobres, porque la verdad no estamos pagando un córdoba para recibir esta terapia que lo han brindado en este lugar llamado El Infinito. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad, ¿verdad?, que nos han dado, por ese amor, por esa gracia que el Señor ha puesto sobre nosotros de recibir la terapia. Porque la persona que está pasando esta enfermedad, como es el cáncer, es una enfermedad tan fea, pero sabemos que hay un Dios sobre todas las cosas y la oportunidad que nos han dado. ¿Qué tipo de cáncer está enfrentando usted? Del útero. ¿Cuántas sesiones lleva ya? 22 con la de hoy. ¿Y cómo se ha sentido? Pues yo me siento poderosa. Le doy gracias a Dios primero porque Él me ha dado la oportunidad, ¿verdad?, y de que cada día es una victoria más de nosotros. ¿Usted es de Managua o de dónde? De León, del departamento de León, sí, de allá vengo yo.
Y le doy gracias al Señor y a los que donaron ese aparato, ¿verdad? Porque no le sé ni el nombre. Y la oportunidad que lo están dando a los médicos, la sabiduría que Dios le ha dado a los médicos, la oportunidad que nosotros hemos tenido de venir a este lugar. Y miramos pues la victoria tanto de ancianos, adultos y niños que están recibiendo esta terapia y sin pagar un córdoba. Yo insto, ¿verdad?, a aquellas mujeres que habemos personas que metemos en miedo más bien que es doloroso, que es aquí, que es allá, y no, solamente vamos a poner de nuestra parte de venir a este lugar y no se paga ni un córdoba, porque es una donación, ¿verdad?, que hicieron los japoneses para darnos esas ayudas a nosotros que estamos aquí, que lo necesitamos, como muchas personas que están postradas en su casa. Es momento que salgan y vengan a este lugar, que aquí está la solución. Después de Dios, el aparato, ¿verdad?, que nos está sirviendo a nosotros en todo este proceso que nosotros estamos pasando. ¿Qué tipo de cáncer está enfrentando? No es un cáncer, sino es un tumor. Gracias a Dios fue benigno. Y ahí la segunda operación, operador que tenemos seca. Pero para descartar cualquier otro crecimiento, porque quedaron ahí unas cepas. Entonces me remitieron a este lugar. ¿Es de Managua? Sí, de Managua. Entonces, para que me radiara, nada más que esperé un momento que instalara el nuevo equipo. Lo pasando con ansia y rogándole a Dios que esto se normalizara socialmente, porque ya estaba frío, porque como estaban las cosas, se estaban alargando. ¿Cuántas sesiones llevas? Llevo 8 sesiones. ¿Te has sentido mejor? Me he sentido bastante bien, gracias a Dios. Una bendición de Dios, ¿verdad? Este aparato muy talado y la atención humana ha sido lo más cordial. Desde ahí empezamos a tener un mes, ¿verdad? La atención muy buena, puntuales y sin un corto, porque me di cuenta que esto es bien caro. Tiene costado como $26,000 todo un tratamiento completo, ¿verdad? ¿Y de dónde? Dice Dios, solo la mano de Dios y la bendición, ¿verdad?, que fue posible que estuviera instalado, ¿verdad?, acá. Y que está al alcance de todo aquel que se disponga y de esa antipatía, ¿verdad?, que estos lugares públicos los están cogiendo, que es una mentira, que están pidiendo carne de aquí, que están pidiendo otro carne de allá, que si no llevan una carne de esto, que no le preguntan nada de eso. El problema es que me detectaron cáncer en la próstata. Entonces, el urólogo, ¿verdad?, que me operó, me envió a este centro, ¿verdad?, para mi proceso radiológico, ¿verdad? Y yo estoy, pues, poca experiencia porque hoy es mi séptima sesión, ¿verdad? Entonces, todavía, pues, yo me siento bien, gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios también por la atención que nos han brindado aquí en este centro. Es muy excelente. En general, tanto las enfermeras como los médicos, la dirección, todos. Pues estoy muy agradecido en ese aspecto, ¿verdad? Le doy gracias a Dios que tenemos ese aparato nuevo, ¿verdad?, que trajeron para la rehabilitación de nosotros, de nuestra para enfermedad. Mejor es bien importante. Ah, claro que sí, porque eso es costoso. Para eso es costoso y no es cualquier persona que va a hacer esos servicios. ¿Le faltan cuántas sesiones? En lo que escuché, que eran 30, 33 al inicio, pero yo creo que dependiendo del proceso, ¿verdad?, que vaya y la recuperación que vaya teniendo mi enfermedad, pues los médicos sabrán, ¿verdad?, cuántas sesiones van. Muchos nicaragüenses nos están viendo en este momento a través de la televisión. ¿Qué les diría usted? Bueno, que tengamos la fe y la esperanza, ¿verdad?, de que ahí tenemos esta bendición, ¿verdad?, de venir a este centro donde podemos recuperar nuestra salud y vivir unos años más. Esa es nuestra esperanza, y no perder la fe en el Señor. Primeramente, infinitamente gracias a Dios, pues, porque nos está dando la oportunidad de recibir este tratamiento.
y gracias al gobierno central, que por él, pues, con nuestras gestiones y con los impuestos que nosotros los nicaragüenses aportamos, está este aparato nuevo, pues, dando la oportunidad a todos nosotros, los que estamos aquí y muchos más, de recibir este tratamiento, pues, para mejorarnos un poco más la vida. ¿Cuántas sesiones lleva ya? 15. ¿Se ha sentido mejor? Pues sí, gracias a Dios, sí. Hay que vencer, el cáncer se puede vencer. Claro que sí, tenemos que echar todo de nuestra parte, pues, y darle gracias a Dios porque estamos en las manos de Él, pues, y que Él nos dé su bendición de vencer. Y la han atendido muy bien los médicos. Pues sí, gracias a Dios no me puedo quejar de todo ello, porque pues nos reciben muy bien y la atención es muy buena. Este es el equipo de profesionales que está a cargo de este acelerador lineal aquí en el Centro Nacional de Radioterapia. ¿Su nombre, por favor? Wilson Flores. ¿Dónde se especializó usted, Wilson? Aquí en el centro. ¿Es técnico? Él es técnico, sí. Él solo tiene la experiencia aquí en el centro, nada más. Así es. ¿Mi estimado? Yo soy David Aburto, soy el responsable del área técnica. E igual, he tenido entrenamientos en Chile, México y Argentina. Mi nombre es Ignacio Tano, soy técnico aquí del centro. He tenido especializaciones en Chile, en México y El Salvador. Mi nombre es Francisco Hernández, soy físico médico. Tuve 5 meses de entrenamiento en la Clínica Alemana de Santiago de Chile. Tuve 2 años en Italia haciendo mi especialidad en física médica. Estuve en Estados Unidos en un curso, también en Cuba. Y tengo 9 años de experiencia en radioterapia. ¿Cómo consideran ustedes esto que tenemos ahora en Nicaragua? Que es uno de los equipos más modernos que tiene Elekta, ya que el único que le da ventaja es el Versa HD, ya que la opción diferente que tiene es que puede hacer radiocirugía con una tasa de dosis mucho más alta, entonces puede entregar la dosis en menos tiempo, en caso de cuando los pacientes están en condiciones delicadas y necesitan un tiempo corto de estar fijo nada más. Entonces, con esa técnica, usted puede darla en un 50% del tiempo que la da con una máquina que tiene filtro aplanador como él. Pero el cabezal de esta máquina es el mismo que tiene el otro. Lo único es que a la hora que rota los discos, le quita el filtro y entonces la tasa de dosis que se incrementa casi en un 4%, 4 veces el tanto de la que entrega los LINAC estándares. Pero sí, la máquina es una máquina top que tenemos. Según los de Elekta, es la máquina más moderna que tienen ellos en la región de Centroamérica. Radioterapia a favor de las personas afectadas con ese mal del cáncer, que sí se puede vencer. Hay que tener mucha fe y mucha actitud positiva para eso. Aquí están todos los pacientes que el día de hoy pueden recibir tratamiento en el nuevo acelerador. Bien, muchas gracias de nuevo, doctor. Muchas gracias. Felicidades, éxitos.